Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Javi Luna y hoy os traigo un vídeo especial porque es una colaboración con mi buena amiga Laila Montero, rubia como yo. Salte, ¿cómo es hasta allá? Aquí está. ¡Hola! Hoy os traemos un challenge que se llama Adivina la canción challenge. ¿De qué tratará? Mira, trata sobre que yo te voy a presentar unas canciones, tú okay. Me presentas otras, 5 en total. Y quien adivine más canciones en menos de 3 segundos cada canción, okay. Quien pierda el reto va a tener que tomarse un picantito que ahora mismo te lo traigo. ¿Te lo trajiste de los tacos? Sí. ¡Viva México! Pues aquí os tengo el picante, lo he pedido en una taquería de aquí, les he dicho, darme lo más picante que tengáis. Y se ve rojo, así que tiene pinta de ser bastante picante. Sí, en teoría lo rojo no es lo más picante, o sea, aquí en México, pero sí se ve picante. ¡Vaya fail! Pero lo rojo, o sea, es como algo, es un mito, lo más rojo, los chiles que son más rojos no son los picantes, o sea, el más picante es el habanero y es amarillo. Ok, aquí se lo va a tener que tomar la señorita porque va a perder, así que... ¡Empecemos! I'm the one, Justin Bieber. ¡Oh, no, tío! Va, no manches, va, me pones de Justin. Ya, a mí. Ok, es que esa canción no dejo de escucharla, me encanta. Es buenísima. No mames. ¡Oh, sé cuál es, pero no sé cómo se llama! Tienes que saber, es un clásico. ¿Pero cómo se llama la canción, tío? O sea... No tienes idea. Ni idea. Eres malísimo, estás perdiendo en todo. No, no tengo ni idea. O sea, ¿no tienes idea? No. Young, Wild and Free. Wiz Khalifa feat. Snoop Dogg. Es un clásico, si no la conoces, estás ni mal. Ni idea del nombre de la canción, o sea, la conocía 100%, pero ni idea. Ya, son los 3 segundos. No tengo idea, o sea, no tengo idea. ¿En serio? Sí. ¡Guau! Wow. Si están aquí viendo mis Javi Lovers, sabéis que esta es una de mis canciones favoritas. ¿Te das por vencida o no? Me doy por vencida. Va. ¿Sí? Obvio. De hecho, ya. ¿No sabes cuál es? Mm-mm. ¿Neta? ¿Cómo se llama? No, perfect. Mm. Sé cuál es, tío, pero... Sé cuál es, tío. Ah, ya no sé exactamente quién es, pero sé cuál es también. ¿Cómo se llama? ¿Es de Katy Perry? No, es de Chainsmokers. Wow. Son muy buenos. Roses. Roses, tío. No hubiese adivinado el nombre de la canción. Eres malísimo. Soy malísimo en este juego, tío. O sea, déjame ver cómo va. Perfect Strangers. ¡No mames! ¡Ya me acordé! ¡No mames! ¡Qué suerte, tío! Te lo juro, pasó aquí. Fue como Perfect Strangers y yo. No te puedo creer. Yo tampoco. No sé cómo hice eso. Te lo juro, no tengo idea. Muy bien. Punto para mí. Es que me acordé lo de Baby, we're perfect strangers. Claro. Me acordé. Muy bien. Malibu de Miley Cyrus, yeah. Sí, yes. Te iba a matar si no la conocías. Me flipa esa canción, me encanta. A mí igual. Aparte, ¿sabes que bueno, la hizo como a su novio y así. ¿Sabes la historia? No. Pues se la hizo como a su novio porque como que se había vuelto un poco loca en los últimos años. Sí, sí, eso sí. Ah, como de que ya me calmé, ¿no? Sí. Ah, súper. Muy bien, Miley, tú muy bien. Y ya está ahí. Una de mis canciones favoritas de uno de mis artistas favoritos. Es de Sharon, ¿no? No. No, ni idea. O sea, neta, estoy en blanco. ¿Neta? Me rindo así de fácil, te lo juro. No sé cuál es. Échale una pensada. ¿Quién más toca así como la guitarra súper chill out? ¿Shawn Mendes? No. ¿Quién? ¿No sabes? ¿Justin? Tal cual, te das por vencida. Sí, no, me super doy por vencida. Jason Mraz, I Won't Give Up. El de I'm Yours. No, nunca lo iba a lograr. Te lo ¿No has escuchado I'm Yours? Sí, eso sí, pero no lo iba a lograr. Ok. Y no me puso I'm Yours, ¿sabes? O sea... Sé perfectamente cuál es, pero... ¡Ah, sé perfectamente cuál es, tío! No me hagas esto. Es una de mis canciones favoritas. No me hagas esto, tío. Es que sé cuál es, pero... Tío, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? I can't see me loving nobody but you for all my life. ¿Pero cómo se llama? Ah, ¿ya? ¿Te diste por vencido? No, espera. Ya casi te digo. O sea, todos sabemos cuál es esa canción, pero ¿cómo se llama? Ni idea. Bueno, aparentemente tú no sabes qué canción es. Sí, sé cuál es.
¿Cómo se llama? No tengo idea. Me doy por vencido. So happy together. Es verdad. Always together. Bueno, 2-1, 2-1, 2-1. Esta canción es un gran éxito. Es una canción tuya. Pues le iba a hacer, pero ya no, tío. ¡Guau! Wow, soy muy... ¿Cómo lo supe? Así. Ok. ¿Es este año? Escribirme ahí abajo en los comentarios si os la sabéis ya, con estos 3 segundos. No lo sé. O sea, te aseguro que se la saben todos. Todos los suscriptores. Ah. Es que está súper fácil, tío. ¿Sabes qué? Es que casi no me gustó. Bueno, yo no soy muy, muy fan de Harry Styles, entonces por eso no pude. Time of the Time, ¿no? Sign of the Times. Hiper mega perdí, ¿tú qué es eso? O sea... ¡No mames! ¿Tú sí sabes? Él sí sabe. Pero perdí, pero muy heavy. Está en tu top 50, ¿eh? No, no es el mío, es del mundo. Por eso, tú que me dices que del top 50, que sea de este año y no sé qué, ahí está. Cumple todos los requisitos y es muy famosa. Y como tú me decías, también la pasan en el radio ya cada rato. Ya, súper. Passion Fruit de Drake. No te creo. Gané, ya hazlo. Solo hazlo ya. Pruébalo conmigo. Tenemos un minuto. Por México... Por las Javi Lovers mexicanas. Por México. Por el reto, porque hay que cumplirlo. Cuando pierdes. Alguien escuchó que le dije que no tocara con los labios y fue lo primero que hizo. ¡Dios! Ni pica tanto. Me está ardiendo la boca, te lo juro. Ay, no, sabe súper rica eso con los tacos de pastor, al pastor. Oh. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales por aquí. Ay, yo sí súper haciendo mi publicidad. Y las redes sociales de Javi por acá. Javi no puede hablar ahorita porque está muriendo por el picante. Síganlo, denle like al video, compartan, suscríbanse. Escribidme aquí abajo en los comentarios qué canción es la que más os gustó. Si piensas que... las canciones de Laila estuvieron más fáciles, o si piensas que las mías estuvieron más fáciles, danos todas tus opiniones y si quieres que hagamos más videos así, avísanos. Suscríbanse. Hey, mi cara yo.